Hechiceros y hechiceras, titanas y titanes, cazadores y cazadoras, guardianes excepcionales. Bueno, pues estamos aquí en un vídeo nuevo. Bueno, vídeo nuevo no, es, en verdad es el primero, de Gambito. Algo que seguramente la gente no ha explotado nada, ni algo súper novedoso, contenido súper novedoso. Y a ver qué tal se da, aunque bueno, lo estoy grabando por encima, así que yo ya sé qué tal se da, pero vosotros no. Vamos a jugar en la Costa Esmeralda, zona muerte europea. Aquí tenemos al Nómada. Y el Nómada nos dice que jugamos contra... Bueno, bueno. A ver qué nos toca. Cabales. Cabal a la vista. Bueno, quien no sepa cómo va Gambito, Gambito es muy sencillo. Sí, somos 4 contra 4 y básicamente hay que matar NPCs. Cada NPC te da una mota, a no ser que sea un ultra, que te da 5 o 6, te dan un huevo. Y mira, el puto de Life for Night. Y básicamente coges las motas, haces bloqueadores y lo metes en un aparato. Cuando metes un bloqueador pequeño, mandas un... falange poseído, cuando metes un bloqueador mediano mandas un caballero poseído y cuando metes un bloqueador grande metes un caballero poseído. Para un bloqueador pequeño con 5 motas te vale, que por ahí hay una, que creo que, mira, ahí voy a por ella, vale, me han quitado. Con uno mediano, uno mediano que son 10 motas y el grande que son 15, que es lo que hay que intentar. Y luego cada X tiempo puedes invadir la zona contraria, porque aquí los guardianes no se encuentran unos contra otros. Y eso, básicamente, cuando tienes 15, cuando metes 15 motas, creo, no estoy seguro, te puedes meter a la otra zona y partirás un poco el ojete. Aunque la gente no suele hacerlo. No sé por qué, que es lo divertido aquí. Pero bueno. Luego te van saliendo como zonas. Por ejemplo, aquí ir a los árboles y matar a los cabales. Con el bolas de pica, también puedo conseguirlo, pero ahí está. Y bueno, hasta nuevo aviso, nos vemos la brasa y ahí tenemos. Teníamos un bloqueador pequeño que nos habían enviado, un falange poseído. Tengo ya 11 motillas, a ver si consigo para las 5. Luego lo malo, si te matan, las pierdes todas. Así que no hay que dejar morir. Voy a hacerme frente. A ver si no se vea. 14. La escopeta para matar a esta gente. Y ahí está, las 5. Para la cosa esa, no. Ah, mira, si te tiran un bloqueador y vas a meterlo al aparato este, se corta y no puedes meterlo. Y ahí vamos a morir. Pero pues por el portal invade. Vamos a ver con el lanzacohetes para que sea difícil. Y nos damos una baja ahora a ti. Guardián abatido. Recargo, que sin recargar complicado disparar. Siento motivado, pero no. Quedan 10 segundos. No. 2 por 1. Y tiene nada, lo malo que son solo 30 segundos. Que creo que no va a tener. Ah, pues sí. Hola de nuevo. Y básicamente cuando se te pasa el tiempo o te matan, si te matan dejas 3 motas y vuelves. Y si se pasa el tiempo, pues... pues se pasa el tiempo y vuelves también. Enemigos en los árboles. Invasor en camino. Bueno, por ahí tenemos un invasor. Ahora hay el pozo de resplandor que, como podéis ver, eres inmortal dentro de él. Aquí se nota porque son NPCs, pero el crisol se nota igual. Es un poco esplendor y no hay forma de morir. Portal listo.
Ve a hacerles una... Vamos a invadirnos otra vez. Ahora solo son tres. ¿Por qué uno nos invadía a nosotros? Esto es lo que siempre será, con el lanzacohetes es igual que antes. Disfrútalo. Para hacerlo difícil y emocionante. ¡Invasor fuera! Los pillarás la próxima vez. Venga, el fallo maravilloso y la nada igual. La segunda va a la vencida. Tampoco. Ah, pues sí. Pues no. Unas veces se gana y otras se pierde. Vamos para allá otra vez, a ver si conseguimos dos motillas. Luego otra cosa que tampoco os he contado, cuando llegas a las 75 motas, viene el primordial, sí, viene el primordial, y si lo matas pues ganas, así de sencillo. Y la gracia de invadir es que cuando está el primordial, si invades, claro, guardián, si matas a un guardián, el primordial enemigo recupera vida. Está uno que nos invade, hablando de invasores, y no va a aguantar mucho. Me roban la baja, pero bueno, sin trabajo en equipo. Matamos al anulador fácilmente con el as de pico, que no está roto ni nada. Eso me encanta, coges munición de la caja de munición y solo te da dos. La coges del suelo y te da tres. Es como bien. Tú, algo que yo no sabía, puedes meter tres motas, no te da bloqueador ni nada, pero oye, tú las puedes meter. Ahí te dicen no mala que las metas, porque si no la metes no ganas. Vale, ahí el enemigo ha tenido 75 motas, saca el primordial, nosotros aún ni lo tenemos. Quedan las cuatro motillas y para adentro. Y fijaos, la vida del primordial, cuando matas a uno, lo recupera. Ahí caen dos. Pues no, cae uno. Y primordial, no sé si os habéis fijado, pero recupera vida. A ver... Hay otra. Y vuelve a recuperar vida. Y básicamente con la tontería le curas y jodéis vivo al otro equipo. Y nada, no me da tiempo a hacer nada más. Así que, para otro lado. Ahora sacamos nosotros nuestro primordial. Y ya estaría. Luego también, cada enviado primordial que mates te da un multiplicador. Que me imagino, no estoy seguro, que sirve para más daño al primordial grande. Pero bueno, eso ya se verá en el futuro porque ya te digo, no tengo ni idea. Cruzamos otra vez el portal, el primordial está a dos tercios de vida, más o menos, un poquito más. Y fácil, terminado. Qué buen fallo. Soy el único mongolo que falla con lanzacohetes. La escopeta nunca falla. Ha recuperado toda la vida. Ya estaría. Ya tenemos un invasor. Por ahí le veis, no sé si habéis visto. Acaba de morir. Nosotros tenemos un por 4. O sea, hacemos 4 veces más daño. Me imagino. Ya veis, no. No me habéis mucho caso, no tengo mucha idea. Venga, otra vez, vamos a ver el portal. Coge tus armas. La gracia es eso, que si eres buen... Si te mola jugar al Kisol y tal, tienes mucha ventaja aquí. Te metes, los invades. Como la gente suele jugar a PvE, los que jugamos a Kisol tenemos más ventajilla. Y pasa su primordial de tener un tercio de vida a recuperarla casi toda. Me dio la espada, que es que es inmortal, literalmente inmortal. Es la mejor super que hay, en mi opinión. Y ya está, ganamos gracias a mí. Hashtag ego. La primera ronda. Cuando se haga la segunda, el primero que gane dos rondas gana. Y ya estaría. Os dejo ya a disfrutar de la segunda parte, que no hay mucho más que hablar. Tu equipo está dominando. But it's too late now. I remember you and me. Yeah. All day and all night. With
stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Nights, long fights, it felt right. We would love live, we would go out. We were so loud, we were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive. Never arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate. Running away, we live for today. Young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Muy maravilloso, me ha hecho gastar mi último cohete, o sea, yo lo he hecho bien, lo he hecho bien. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be.
70, ahora ponete el compilio 8 notas y tú como si estuviera volando. Sale, he metido 34 motas, no es mucho, pero oye, yo me he encargado más de matar. Hemos matado 61 enemigos, que no está mal, 15 guardianes, que oye, 15 guardianes son 15 guardianes. Y hemos curado 84% del primordial, que es lo que nos ha dado para la primera partida. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo.